Hola, hola chicos, bienvenidos al canal Desastre. Estamos con Lara Croft y su Rise of the Tomb Raider. Estamos saltando de alegría porque supongo que vamos a morir unas cuantas veces. Seguro, seguro, seguro. Hoy puede ser el último día que uso el mando pichulero porque ya tendré mañana permiso para abrir mi regalo de Reyes, porque esto es un mensaje desde el pasado. Ahí va, ya estamos liándola. Y no sé, ya se me acaba la excusa de decir que el mando está mal, pero es que no me apaño con estos mandos de la Play. Yo estoy acostumbrado al... Esto ya, ahora no funciona, se ha vuelto loco. Bueno, ¿cómo va esto? Es que va mal la dirección ahora. Ahora se ha puesto peor todavía, lo he mareado, creo. Me gusta más el tema del el mando de... Bueno, ¿para qué gasto una bala? ¿Para qué gasto una bala? ¿Para qué gasto balas, chicos? ¿Las puedo recuperar la bala? A ver. ¿O solamente son las flechas? Bueno, no lo sé. ¿Qué pasa aquí? ¿Ha sonado...? ¿Hay algo? ¿Hay alguien? No. Aquí una escalera. Y aquí hay una mata. Una mata de algo. Una matita. No, pero tengo bastante. Estoy lleno, dice. ¿Y por qué veo un agujero? Vi el otro día yo aquí. ¡Uh, qué mal! Me ha vibrado el mando. ¿Por qué? ¿Por qué me ha vibrado el mando? No solamente cuando salta aquí algo o alguna cosa. No. Me está vibrando. Será la nieve, ¿no? Será la nieve o algo. O se está poniendo ahora tonto el mando otra vez. Qué lío. Que me apañe mejor con la Xbox. Y no sé, ya me diréis vosotros que sois más inteligente. Seguro que hay algún mando de... aquí se puede subir. Algún mando de la similar para que sea como la Xbox. Para la Play o algo. Pero claro, no será original, ¿no? Porque no va a pegarse un tiro en el pie Sony. Aquí hay otra cosa. Vendiendo mandos. Un rosario. Estas cuentas están muy desgastadas. Casi del todo. Bueno, aquí no dice nada. Bueno, dice girar, pero para verlo así. Pero no hay nada más de lo que hemos visto. Que digo que no se va a tirar Sony un tiro en los pies fabricando mandos que son patentes de Xbox o algo así, ¿no? No creo, ¿no? ¿Sabéis de alguno similar para PS4? Que sea más o menos como el de Xbox. No me ha apuntado automáticamente. Me he fiado yo también de eso, pues ya he perdido otras flechas. Ah, perder flechas, chicos. Y esto es lo que hay. Ya puedo pillar esto de la flecha de este, ¿no? La pluma de este. ¿Dónde era donde...? Esto, no, pero esto no era, ¿no? No. ¿Qué dice? Bueno, igual. Aquí una escalera. Claro, será esto la salida, pero aquí algo... Qué bonito esto, qué bonito, chicos. No puedo pasar por ahí sin que me vean. Debe de haber otra forma de entrar. Pues dímela. ¿Y eso? ¿Semáforo? ¿Sí? ¿Qué ves ahí? Parece que veo muchas cosas raras. ¿Y aquí qué hay? ¿Cómo? 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 Es que me dice. Me dice. A ver dónde está eso, en qué zona. Hay una puerta ahí, ¿no? O lo que sea, o... No, es una valla. Y tengo ahí el cuervo ese. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Estás... ¿Y qué hago yo aquí? Bueno, me mareo yo a mí mismo. ¿Dónde está aquí para saltar? Es que yo quiero bajar. Quiero bajar, que he visto cosas. Que he visto cosas ahí. ¿Y por aquí me voy a tirar? Bueno, ya estoy acostumbrado a morir rápidamente. No me debe dar vergüenza morir porque... Pero si es que esto... ¿Qué mal me va el mando, chico? Otra vez. Se está acabando las pilas o algo. Seguro. Secreto revelado. Se ha revelado una nueva ubicación de documentos y murales. A ver, a ver. Yo no veo nada. Ah, sí, aquí abajo parece, ¿no? Ahora me sale este. Un documento aquí, pero aquí a buena hora. Esto yo que sé, ya iré a por él cuando sea. Ahora no.
Me corta el rollo. Mira, aquí lo que se llama. Es que esto por aquí no. Por aquí no. No habrá más cosas que me he dejado yo. No. Pero es que me va mal el mando, ¿eh? Esto ya se está quedando sin pila y cada vez cuando se queda sin batería se vuelve ya mucho más loco. Pronto me hará una de las suyas. Estoy lleno de plumas y de cosas. Parezco un plumífero. ¿Hay más cosas por aquí? No hay nada más. Pues vaya vuelta que he dado aquí. Tengo que ir para allá, para allá, para allá, para allá. Ir a por donde salgo yo por aquí. Ti, 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 ti. ¿Dónde salgo? ¿Por dónde salgo? Aquí. Puede ser. Que no, no se controla, ¿eh? Veréis la que voy a liar. Y encima todo le pasan a los malos como yo. Encima le fallan los artilugios. ¿Y qué tengo que hacer? Venga, flecha, flecha. Ya, no, ya está lleno. A ver, ahora si puedo recoger. No puedo recoger. Tengo pluma suficiente. Vale. Pero ve bien. Ve. Madre mía. Este se entera de que estoy hablando de que me van a regalar el mando. Bueno, ya está regalado. Lo que pasa es que tengo que abrir el paquete de Reyes y no me dejan hasta el 6 de enero. Que hay de 5. Para que hagáis una idea de cuándo está grabado esto. Del 5 de enero. San Fermín. Venga. A ver, a morir. Muramos todos por la patria. Ya están, ¿veis? Tírate, tírate. ¿Qué pasa? Si yo, ¿cómo que no? Pues menos mal, macho, porque si no... Está apuntando a los muertos. Madre mía, ¿qué quiere? ¿Tú quién eres? ¿Un punto de habilidad? Quita, 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 que vea yo esto. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Aquí. Vale. Dos de experiencia. Un punto de habilidad, que poco da eso, ¿no? ¿Qué da? ¿Qué bicho era? ¡Ay, mira, y lobo ahí! Yo tengo aquí un amigo, así que me ayudará a matarlo. Digo yo, ¿qué pasa aquí? No, pero no te muevas. Un lobo menos. Un lobito menos. Hay más. Se ha ido, es que el otro se ha ido. Muy valiente soy yo cuando estoy acompañado, muy valiente. Se ha ido el otro. ¿Qué pasa aquí? Ah, mira, mira. Mucho me fío yo. Me estoy dando la espalda a los lobos, pero es que me entra el ansia viva todo. Voy a ver. Hay un nido ahí también. Uy, me pongo ronco de la avaricia. Caza. Sí, 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 sí. ¿Y el otro lobo? Lobito. ¿Dónde está el lobito? Aquí ni nada, aquí ni nada. He visto otra cosa. Ah, el nido este. Bueno, yo también, este nido también lo quiero. Uff, espero no tener que arrepentirme de no haberme esperado a grabar. ¿Cómo que tumba? Déjame de tumba ahora. Que yo tengo que, creo que tengo que hablar con el tío ese. Déjame, déjame, déjame. Yo tengo que hablar con el hombre este de, que me he dicho lo que sea. Me estaba, he dejado con la palabra en la boca. Venga para allá. Déjate de farmear. Venga, ahí. Habla con el hombre este que no te ha querido matar porque... ¡Que va mal esto! Hay más cosas por aquí. ¡Ahí va un conejo! Espere, de esto. Pues yo quiero matarle. ¿Dónde está? Hay más, sí, hay mucho. Le he dado. Esto es un rollo, chicos. Esto de... Esto es muy traicionero, ¿no? Y yo está fallando todo el rato. Le voy a dejar a este hombre sin comida. ¿Dónde está el otro? Ven para acá. Hay más cosas por ahí, otra ardilla de esa. ¿Dónde está? Ah, mira, mira, es que se mueve mucho. Ahí ni nada ahora. ¿Dónde está? Quiero matar a un pájaro. Por lo que valga. Había un pájaro por aquí. Ya, bueno, mal. Calla, 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 calla. Calla, que estoy apuntando. Que ya he visto una cosa, he aprendido una cosa. Y bueno, ¿dónde? No había por aquí algo. Este le he quitado yo la piel, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sí. Es que estoy en un rollo, ¿eh? ¡Eh! ¡No, no, no, no! No, si no podía ser todo bueno. Me sigo precipitando. No haga eso, que me asusta. Me da pena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya tengo animales con flecha en el lomo. Paseándose por el mapa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya estoy perdido. Nos ha saltado por ahí. O sea, despeñado.
¿Dónde está? Da la cara que quiero matar. Qué mal va esto, aparte de que no puedo pasar por muchos sitios. Venga, sí. Si suena por ahí el otro, ¿dónde está? A ver si apunta directo y le veo. Madre mía. Que no va esto para donde... Ya está el mando haciendo la suya, me está hartando. Ah, mira, ¿dónde está? Oh, le he perdido. No. Oh, no, madre mía. ¿Cómo es posible que se caiga por ahí para abajo? Qué pérdida de cosas, ¿eh? Qué pérdida de material. Venga, dime algo, tío Aquiles. Ya me tiene harto. La pérdida de los tanques de combustible no se ralentizará, pero no los detendrá. ¿Ya? Cuadrado. ¿Quiénes sois? Todo eso vendrá después. Si quieres respuestas, escucha con atención. Hemos conseguido destruir la vieja torre de radio, pero hay repetidores que los mantienen conectados. Tenemos que desconectarlos. Ayúdame y les diré a los demás que pueden confiar en ti. ¿Ya? Ah, aceptar misión. Sí, ¿no? Estaré atenta por si los veo. Destruye las torres de comunicación. Ya, y me ha empujado. Indicador de misión opcional. Me ha empujado, ¿lo que ha hecho ahí? Acoso. Tú. Qué bien, lo ha matado para mí. Lo ha matado, bien. Pero a mí, y lo del ciervo. Me ha dolido, ¿eh? Lo del ciervo me ha dolido. Aquí hay una cosa. Está floja, ¿eh? Falta equipo. Una ganzúa. Abrir este objeto requiere la ganzúa. Bueno, antes de usar el... ¿Qué pasa? ¿Qué ha sonado? Antes de usar el cacharro este, voy aquí a... Por si tengo algo, claro. A robar cosas aquí del amigo este ruso. Me he infiltrado en las filas enemigas y me he enterado de que vienen en busca de los abundantes recursos de la montaña. Parece que no saben nada del secreto que protegemos. Los que construyen el camino de hierro son prisioneros, esclavos del ejército rojo. Hay máquinas enormes que usan ese camino con el fin de traer más esclavos, comida y materia prima para construir una pequeña ciudad. Tengo que volver con los míos para planear el ataque. Si logramos que sufran muchas bajas antes de que alcancen la montaña, puede que se rindan y retrocedan. Pues claro, chaval, claro, claro. Puede, eso de puede. Puede ser. Pero no significa que sí sea. Yo qué sé, estoy liando. Balas. ¿Qué? ¿Quién anda aquí? No los he encontrado. ¿Dónde está? Todavía, pero lo haré. ¿Dónde está? ¿Quién me ha preguntado? ¿Dónde estás tú? Uy, qué susto, me estás pegando. Ah, que está aquí. ¿Qué prisionero? No le hará gracia, tiene que hacerlo él mismo. Aquí ni nada. Tenemos la presión sobre él, pero está claro que ya tenía experiencia con técnicas de interrogación. Creemos que es el líder del resto. Perdón. Que voy a ver el mapa este. Aquí salen. Ah, mira, eso. Cinco, ¿no? Aquí, mira, colapso de comunicaciones. Colapso. Esto de la misión. Lo verde, ya sabemos que de la misión. Pero es que, ¿sabe una cosa? Que me estoy liando porque veo que esto es enorme y yo creo que voy a hacer sobre la fuente divina. Encuentra su debilidad. Sé creativo. Ese prisionero, tal vez pueda encontrarlo. Es que son muchas cosas. Me parece que voy a hacer una cosa. Ya sabéis que me gusta farmear. Me parece que esto, como hay que tanto que hacer, el capítulo entonces va a ser muy largo y me he quemado un poquito al perder yo al tío este, al reno ese, o bueno, al ciervo ese. ¿Dónde va? Mando. Creo que voy a hacer, como hay tanto, estoy viendo tanto edificio, tanta historia, yo creo que voy a farmear. Luego haré lo de la... Que esto va mal, ¿eh? El mando va mal, ¿eh, chicos? Pronto, además que eso, que me va a impedir el mando hacer lo que yo quiero. Me voy a como haya cosas difíciles, eso me va a matar también fácil. Aparte de la vez que me mato yo sin querer. Vale. Bien, aquí hay una escalera, me parece. ¡Uf! Madre mía. Qué mal va.
Voy a hacer más que el farmeo, chicos. Voy a intentar hacer más que el farmeo. Como la zona es tan grande. A ver, sube. Ah, vale, sí. Bien, bien, por aquí, por... Que se cae. Hay que estar dentro de la X, por si acaso. Aquí hay otra cosa. ¿Dónde...? Ah, vale, vale. ¿Dónde haces? ¿Qué haces? ¿Por qué miras para un lado? Sí, aquí. Venga, venga, ponte en tu sitio. No me seas... gorriona. Vale, aquí lo que sea. Un chistillo, no, más que experiencia. Vale, pues da igual, venga. Pero que va mal esto, ¿eh? Voy a tener problemas, pero gordos, chicos. No pequeños, ¿eh? Venga, salta. Ya que te lo dice, prepara el arco porque habrá aquí lobitos o algo. Lobitos o algo. No, no hay nada. Uf, qué susto. Entremos. Pero que digo, farme a cositas de aquí del escenario. Tumba, otra tumba, ahora misma. Me está liando esto todo. Lleno, si es que está lleno, estoy llenito de... no sé qué. Ruso. Fuimos unos necios. Necios, incautos y arrogantes. Pensábamos que podríamos detenerlos, pero el ejército rojo nos ha superado. Sus armas son mejores y siguen llegando. Han capturado a muchos, incluido yo, y nos obligan a trabajar en las minas de nuestra propia montaña. Van a descubrir nuestro secreto, solo es cuestión de tiempo. Y cuando eso ocurra, tenemos que estar preparados. Me decide su secreto. ¿Qué es lo que protege en esta montaña? Capturado, llegada roja. Bueno, sí, espero poder descubrirlo, porque como ya sabéis que yo... aquí hay una cosa también. ¿Eh? Otra vez la ganzúa. ¿Y qué hay que hacer para la ganzúa? ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que matar? Que yo quiero matar cosas. Ah, mira, aquí otra cosita. Aquí. Pero no estoy yo en condición de matar nada porque el mando va como le da la gana. Uy, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ah, que el frío también. La pobre está muerta de frío. ¿Qué pasa? Como ya os digo, no sé si puedo subir para arriba o algo. Esto como aquí se puede trepar algunas veces por el escenario este. Mire, mire, mire. No, 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 no. ¿Y por este lado? Vea. Pues no sé, ¿eh? No sé. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es que tampoco estoy para apuntar mucho. No me fío, ¿eh? Yo creo que estoy fiándome. Y yo creo que puedo subir. A ver. No, aquí no, pues estoy debajo justo de eso. No, no. Pero, ¿qué hace? Lo siento, se sale sola. Que yo creo que se puede subir, ya está. Aquí puede haber algo. Nido o algo, ¿no? Aquí estamos alto esto. Nada, fuera, 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 estoy perdiendo tiempo. Más cosas. ¿Qué? Oh, me está asustando tanto. ¡Qué mal va esto! Que sí, tumba, pero si yo ya sé que hay tumba. Algún día, me ha dicho 20 veces. Pero es que yo quiero farmear antes. Quiero farmear, quiero farmear. ¿Me he subido aquí antes? ¿A qué he subido yo aquí antes y estoy aquí haciendo el tonto? O voy a hacer el tonto. Me vibra otra vez el mando. Es por la nieve, ¿no? ¿Puedo subir yo aquí de alguna manera? No puedo subir. Es que lío. A ver, a ver. Me está vibrando el mando mucho. Me está vibrando el mando, pero cosa... aquí un muerto, un lobo. Este que he matado antes. El lobo que he matado antes, ¿no? Sí, porque no hace nada. Falta uno. Se ha ido un lobo, cuidado. A ver, vamos a rodear esto. Vamos a subir. ¿Se puede subir por aquí? No. Sí. ¿Eh? ¿Qué hago? Si se podía... aquí hay una cosa, ¿veis? Sí que... siempre hay cosa. Y ahí también hay cosa. ¿Quién hay ahí? Ahí. Esto no lo he visto yo antes, ¿no? Vente para acá. Joder, qué macho. Me estoy volviendo loco aquí con tanto... es que hay mucho decorado aquí, ¿eh? Y... ¿esto qué es? Aquí una cajita. Pero tengo arma. Ah, no, sí, me vale. Eso sirve para otra cosa. Más cosas.
Es que tampoco me dice que no me meta en camisa. La Trinidad va tras la fuente. Sí. Debería descubrir lo que saben. Pero yo que quiero descubrir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, aquí lobo ahí. ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Apúntale! No dispare. Enemigo que huye. Puente de plata, ¿no? Verás de flechas que había. ¡No! Pues le he dado. No le he dado, pero le he dado. Esto es un cachondeo, chico. Que me estoy desviando de mi tema especial. ¿Dónde está el lobo? ¿Qué hace? No, esto no vale. Vale, no he podido aprovechar. Mira la paloma aquí. ¡Ey, hay un hombre ahí! ¡Fuera, fuera, fuera! Me estoy metiendo donde no es. Yo no quiero ahora. Tengo otras misiones, ¿no? Madre mía. He disparado conscientemente de. Bueno, sí, hay un montón de gente ahí. Quieto, quieto. No quiero yo meterme en pelea. Déjame a mí de historia. Recarga. Yo ahora no quiero meterme en pelea. Que mi misión es otra, ¿no? Aquí cosa. Eso ya lo tengo. ¿Cómo no? ¿Qué lío me estoy haciendo, chicos? Con tantas cosas que hay aquí. Se me escapan los lobos. Me escapo yo. Sube para arriba. Ah, mira, aquí uno de estos. Pero... ¿qué hago? ¿Abro alguno? Es que yo no quiero hacer esto ahora. A ver. Hay una torre de comunicación. Yo quisiera primero quitar todos los aparatos estos, todas estas cosas. Uf. No sé qué hacer, chicos. Es que no quiero hacer tanto capítulo. O lo hago dos o tres, luego otro capítulo, otros cuantos. Venga, vamos a ir rompiendo de esto también. Y farmearé y luego ya cuando sea. Ya tengo uno de cinco destruido. Vale. Pues yo me alegro también de eso. Suena pum pum pum. Suenan los enemigos, ¿no? Oiga, ¿dónde va? Macho, el mando... ¿Otra vez? ¿Qué hace? Va errático el mando, va fatal. ¿Qué pasa? ¿Por qué te agacha? ¡Ah, joder! Es que, perdón. Se ha ido el lobo, pero... ¿Dónde va el lobo? A una cueva. ¿Has visto? ¿Habéis dado cuenta? Bueno, ¿y mata un pájaro o qué? No le he dado. Pero vamos a ver. Ese sí le he dado, claro, pero apuntando normal. Tírate, que va a venir el lobo, pero... ¿Dónde está eso? Pues esto no lo había dado yo antes. No lo había dicho ahora. Hay veces que no marca bien. Ese sí le... ¿Qué hay por ahí? Una mata de esta. No me puedo fiar, ¿eh? Estoy lleno. Verá el lobo. Me estoy fiando de que el lobo huye. ¿Y por qué se agacha? Se está agachando. El lobo tiene que estar por aquí, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? Que se agacha mucho esta mujer. ¿Me estás despistando? Cosa mala la mujer esta. No sé. Ay, mire. ¿Habéis visto eso? Ahí. Bueno, pues a ver si puedo subir. Que no quiero tumba. Bastante tumba tengo conmigo. Bastante tumba tengo conmigo. Has sido la primera en encender la estrella del progreso. En honor a los cosmonautas. Más rusos. Bien, bien. Pues una cosa que me da cuenta. Qué cosa más rara. ¿Puedo saltar a la escalera de aquí? ¿O hay más cosas? Mira, ahí también me marca algo. A ver.
No. A ver. Bueno, esto es un brindis al sol. No te va. No puedo, chicos, así no puedo. Esto es para subirme ahí. Y ahí también hay cosas. ¿Qué pasa aquí? A ver, flechas, ¿tú qué haces? Tengo que moverme y no puedo hacer nada aquí. Bajo, venga, baja. Ahora. No me deja aquí usar el arco. Está en equilibrio. ¿Qué pasa? ¡Ahí va! Muy menos mal que no me mato. Ahí hay lo que sea, ahí arriba, en el cacharro ese. ¡Ah, qué mal! espérate, ¿tú dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Súbete para arriba a algún lado. Que vea yo cosas aquí. Me ha parecido que aquí hay algo para tocar. No, pero no puedo agarrarlo desde ahí. Bueno, va igual, vamos a ver más cosas. Salta de donde sea, da igual. Os voy a marear, chicos. Y pero voy a cortar porque esto, porque no. Tal vez haya un modo de ascender hasta la vieja prisión. Sí, me da igual. Mira un lobo, mira un lobo. A ver si ahora te vas. Hay dos. Cabeza. Hoy va, no le he dado. Me distraen, hay muchas cosas aquí, ¿eh? Hay muchas cosas aquí y yo soy poco y malo. ¿Que va a coger algo? No, está lleno. ¿No hay ahora? No, no, está. Así que ahí hay lo que sea también, una cosa. Uf, que me tiene loco el mando, chico. Cuando empieza así la mierda esta. Si no ha matado. Ah, bueno, eso se ha muerto. La ha matado el lobo. Coge ahí algo, ¿no? Ahora, luego me saldrá como antes. Pero ¿qué pasa, hombre? Ah, otra vez. ¿Veis? Es que sale con retardo el. Que he visto lo que sea más. Aparte de eso. ¿Veis? Es que sale con retardo el. Esto cuando le da la gana. Me estoy yendo de parte a parte y no estoy viendo nada. Esa es otra. Nada, aquí ya no puedo coger nada. Tumba. Ahí lo que sea que me va a decir que lo tengo lleno. Allí, esa, yo no subí ahí encima de la casa, ese quiero subir. Madre mía, de cosas que hay aquí. Que me va el mal mando, macho. ¿Esto para qué? ¿Para qué quiero subir aquí? Para irme a otro lado. Pero es que yo quiero estar aquí. Que he visto ahí un invento. Me voy a tirar. Me da igual. Tírate para abajo. Me da igual. Que sí, me da igual. Ya está. a ver. Yo ya me he cegado con esto. ¿Qué hay aquí? No sé suficiente ruso como wow. Para entender esto, pero creo que muestra un mapa de alguna clase. Vale. Sí. Muy bien, gracias. Ahí hay otra cosa de esas, pero por aquí no puede pegar un salto, ¿no? Hay muchas cosas de esas. Y me estoy dejando muchas cosas de estas. ¿Qué hago? ¿Abro una de esas? Aquí no me mataré, ¿no? Estoy hielo, esto no es nada. Bueno, es que me voy a dejar muchas cosas por ir a la Ansediva. Mira, aquí hay para subirme un árbol. A ver. Bueno. Madre mía, chico. Con las cosas que hay aquí. ¿Qué hacer? Aquí vamos a subir para lo que sea. Qué mal. Esto no puede ser así que me vuelvo loco, macho. No es justo. Un pequeño e intrincado juguete de cuerda. Hecho con trozos de metal y otros desechos. Todos del Gulag. ¿Una cuchara o...? Tuvieron que tardar mucho en reunir todas las piezas. Llave. Una tapadera, una lata. Bien, como antiguo, como juguete antiguo, ¿eh? Con cualquier cosa valía. Falta equipo. ¿Cómo? Falta... Ah, flecha... Ya, lo típico. La flecha de cuerda. Venga. Sí, que sí. Te estoy maltratando, lo sé, pero es que, macho, me tenéis loquito. Esto es para subir para arriba, para lo que sea. Ahora lo intentaremos. Que yo quiero subir, me encanta subir. Venga. Haré dos o tres de estas.
Llevamos dos. Farmearé un poquito por aquí. Hay una cueva o algo, una mina. Vale, pero es que sí, es que hay muchas cosas. A ver, que luego me voy a liar porque no se ve. Aunque me lo marca el mapa. Aquí, ¿qué pasa? Falta equipo. Un cuchillo también. Pero hoy va, hay lobo. Ahí dentro hay algo. Y aquí arriba ni nada, ¿no? Aquí arriba no hay que hacer nada, ¿verdad? Bueno, pues aquí abajo sí. ¿Puedo entrar por ahí? Sí. Bien, ¿no? ¿Ábrelo o qué? Bueno, venga. ¿Qué hay ahí? Ah, mira, piezas de arco compuesto. Vale. Vale. Soy un poco caótico. Estoy siendo un poco caótico bastante en encontrar cosas, pero es que me tienen... Me vuelve loco esto, tantas cosas. Y ahora mismo voy a hacer estos dos. Creo, me voy para abajo o algo. Que me... Están los lobos ahí, liado. Voy a intentar farmear lo que hay por ahí. No sé. Es que también con el mando me está haciendo la vida imposible, chico. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer aquí? Sí, dice que para allá y están los verdes, eso sí. Pero que yo no quiero seguir más para adelante. De momento, quisiera... Pues nada, salta. Si de manera tú llegas. Venga, venga, cuadrado, sí. Que tú llegas. Confío en ti. Allí hay otro verde, eso. Estas señales. ¿Qué señales? No son rusas. ¿Una advertencia, quizá? Ay, además, ¿a qué? Disparar a deficiencias estructurales, destruye trampa. ¿Esto es una trampa? Ahí es lo que sea. ¿Veis? Una escalera, como una escalera. Está tapado. Me estoy... Mira, aquí hay cosas. He visto, hay cosas. Pero es que dice que destruya, que dispare. ¿A qué disparo? Bueno, no tengo flecha de cuerda ni nada. Ah, mira. A ver. ¿Veis? Es una escalera. Quieto. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? A que me caigo. Esto no tiene buena pinta para mí, ¿no? ¿Qué puede ser eso? Una tumba. A lo mejor la tumba. Déjalo. Ya volveremos. No quiero a la tumba ni nada. Mira, ahí hay cosas. Sube. Me deja toda media. No me gusta un pelo esto. ¿Dónde va? Pero es que va solo esto, macho. Ahora no, ahora ha habido el salto, perdón, que esta vez he hecho yo. ¿Aquí qué hay? Detrás de eso hay una escalera y... ¿Cómo? Yo creo que lo he hecho al revés, ¿no? Aquí no puedo saltar yo, ¿no? No, una escalera está aquí. Ahí. Vale. ¿Y por qué está el otro delante? Para que yo caiga, ¿no? Como un tonto. ¿Qué hay ahí? Mira, me falta una pieza de pistola. No sé para qué, pero bueno, me falta una pieza. ¿Qué? ¿Tienes frío? Pues yo más. De verte sufrir. Nido. Vale, lo típico. Nido aquí. Allí hay algo, ¿no? ¿Qué me he dejado algo allí? ¿Qué me he dejado yo allí? ¿Veis allí detrás de la escalera? Veo algo así. Ah, la escalera del pozo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿A dónde va? No, ahí no hay nada. Comprendo, no comprendo nada, pero vamos, por aquí si hay, pone que saltemos. Vamos, saltemos, ¿no? Se puede pasar, será por algo. Uy, qué despiste tengo, madre mía. ¿Otro nido? Hombre. Estoy lleno. ¿Puedo hacer flecha? Vale. Estoy lleno. ¿Hay aquí algo? No creo, ¿no? ¿Puedo saltar? No. Ya está, ¿no? Por aquí ya he hecho lo que he podido, ¿no? Creo. Seguro que hay alguna cosa más. Me estoy dejando cosas, pero apunta, pala. ¿Por qué se agacha esta mujer?
Esta mujer se agacha por algo. Mira que bien se ve la cueva desde aquí. Pero no hay nada ahí. No, no te pongas tonto. Cuidado que te caes. Ah, mírale. Estoy apañado, chicos. Estoy apañado. Estoy apañado, chicos. Estoy apañadísimo. Anda, anda. No, 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 al volando no. Y ahora, verás, ahora se me va a olvidar. Qué bien, ¿no? Y yo sufriendo en todos los episodios. Ahora tengo que... ¿Por dónde me salto yo que no me mate mucho? ¿Qué hace? ¿No puede ¿Qué hace? Que no, hazme caso. Ahí. Vale. No había más lobos, ¿verdad? Que me voy a caer medio herida. Venga, venga. Experiencia, experiencia. Yo creo que experiencia me viene muy bien. No, ya no tengo más. No tengo más, ¿no? ¿Dónde hay lobo feroz? ¿Quién teme al lobo feroz? A ver. No. Perdona que dé tanto esto, pero es que con lo que me pierdo yo... No, 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 bueno. Estoy abusando del bicho este. Ahora seguro que sale por ahí el lobo y me mata, pero bueno. 10. Es que claro, la experiencia es muy buena, ¿no? Y la confianza muy temeraria. Me estoy dejando todo de lobo, pero yo me iría a la hoguera. Ya llevo un buen rato aquí intentando la suerte. A ver, ahí es lo que sea, me parecía ver lo que sea. Amarillear, pero no, será otra cosa. A ver, ¿dónde amarilleaba ahí algo? No. No sé, yo creo que me he dejado algo por aquí. Ah, no, no, es uno de esos. Es que... ¡Qué mal va! Pero... Nada, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones tan romántica? ¿Quién hay por aquí? ¿O es por ahí? ¡El lobo! ¡El lobo! ¡No! ¡Te mueva! ¡Te he matado! Yo iba a decir... Bueno, sigue agachada, tiene que haber más, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se agacha? ¡No, no, no tiré! ¡Buah! ¡Ah, macho! No tengo remedio, ¿eh? Como me ataquen, estoy muerto. Bueno, de todas maneras que... En condición normal estoy muerto. Con el mando... Pero... ¿Qué le pasa al mando? Bueno, ¿qué le pasa? No, que cuando se pone que no tiene batería... Hay un nido ahí. Que eso lo que quería decir, pero después de indignarme con el mando, que a lo mejor puedo. No puedo. Parece que estas señales apuntan a un lugar cercano, pero no consigo entenderlo. Nah, estamos igual. Necesito más ruso. Necesito más ruso. Ruso que te veo. Bueno, voy a subir ahí arriba. Y voy a tirar para abajo. Porque me da la gana. Venga, vámonos, vámonos. Vámonos a la hoguera. Que ya bastante ruido he dado. El siguiente capítulo seguiré buscando. Vamos, sabemos dónde está la bicha esa, ¿no? Porque está marcada en verde. Me quedan tres, ¿no? Y están muy cerca una de otra. Ahora esa zona, de todas maneras me habré dejado aquí un montón de cosas, seguro. Pero bueno, yo qué sé. Ya. Alegría. Uy, si yo creía que me había matado. Vale, 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 vale. ¿Qué pasa? Nido, ¿no? Déjame el nido, estará lleno. Aquí cosas para saltar. De allí para acá, para aquí, para allá. Aquí para acá, para allá. No, eso es para ir para otra vez, para el mismo lado. Allí hay otro nido. Pero voy a subir, pero subir por subir es tontería. Ahí también hay una cosa para subir para arriba. Bueno, madre mía. ¿Ahí está la torre allí o qué? Me estoy liando. Me estoy liando. ¿Qué de cosas hay aquí? ¿Qué decía yo? ¿Qué decía yo? ¿Qué decía yo? Hay nidos, pero si es que yo...
No, quiero nidos. Aquí ya subí yo antes, ¿no? Vale, vamos a mirar. Tumba. Tumba, vale, tumba. Túmbate tú. ¿Dónde va? Bueno, ha saltado porque da la gana. Lleno. Sí, aquí está yo antes. Madre mía, chico. Sáltate, sáltate. Si aunque te mate, igual. Así llego antes a algún lado. Aquí está. Vale. No tengo ganzúa ni nada, claro está. No he gastado bala, pues da igual, aquí no tengo. Vámonos, a la hoguera. Definitivamente no tengo ni idea de dónde. Lo que me dejaba y lo que no me dejaba por mi tontería de ir aleatoriamente. Pero me da igual. Hola, ya está vibrando. Ya vibra esto. Me deja cosas, pero bastante. Porque sí. Venga, a ver si hemos hecho algo. Tengo un punto de habilidad. Se ha empeñado en que aprenda a disparar. Hoy ha tratado de enseñarme, pero demostré que soy un caso perdido. Siempre he dicho que en el campo todo lo que se necesita es un bastón recio y unas buenas botas. Le dije que lo mío son las palabras, no las armas. Se rió y me dijo que esperaba que pudiese encontrar las palabras apropiadas para frenar la embestida de un bisonte. Le dije que para eso estaba él. No obstante, agradezco que lo haya intentado. Sospecho que se acabaron las lecciones. Rolf siempre decía que yo había heredado mi aguda vista y mi pulso firme de mamá. Ese verano me enseñó a disparar. Y le cogí el gusto. Quizá demasiado. Pues sí, porque ahora con el apunto este automático raro que más o menos estoy comprendiendo, me está gustando más disparar. Bueno, tampoco nos vengamos muy arriba. ¿Qué habilidad pillo? Atacar, esquivar, no, ¿eh? Luego eso más adelante. Saqué automáticamente para tener más recursos. Control de respiración. Bueno, venga, eso no. Aumenta la munición saqueada de los cuerpos enemigos. Instinto animal, a ver más, a ver qué hay más por aquí. Fabricación rápida. Bomba incendiaria. Pie ligero, no. Ojo, yo creo que estoy donde voy, porque estoy ahí. Control de respiración. Aumenta la munición saqueada de los cuerpos enemigos. Solo munición no me interesa, ¿no? ¿Qué más hay por aquí? Yo quiero más cosas interesantes. Eficiente, saqueo automáticamente para obtener recursos, pero si yo saqueo, aunque no sea automático, yo me paro a saquearlo, ¿no? Eso no. No sé, a lo mejor estoy tomándolo como otra cosa, pero vamos, si saquear, me paro y lo saqueo, no pasa nada. No es falta que sea automático. Aumenta el tiempo de apuntado estable en los tiros cargados. Bueno, de cierta manera. Carroñera, aumenta la munición saqueada de los cuerpos enemigos. La munición fuera más. Y la experiencia. Fabrica objetos arrojadizos y munición más rápida. Pues nada, de falta. Bomba explosiva. Eso ya me gusta un poquito más. Pero yo quiero cosas para experiencia. Me parece que me voy a quedar. Bueno, es que tampoco hay nada de experiencia. Así es que no. La munición y siempre estoy lleno, tampoco, es que tampoco, eso me va a gastar, ¿verdad? Apuntada estable en los tiros cargados del arco. ¿A que no hago ninguna habilidad? Es que no me gusta nada, ¿no? No me gusta nada. Y sé que todo se va a usar, pero. Psh. Ojo con el detalle. Bomba arrojadiza, incendiaria, fabrica a partir de garrafas y mina de proximidad instantánea a partir de radio enemiga. Esto tarde o temprano tendré que hacer, pero es que ahora. Ahí. Este mío, venga, yo que sé. Control de respiración. Es que no sé, si es que no me gusta nada, yo quiero experiencia para tener más pronto más puntabilidad y esas cosas. Munición, ah, equipo, ¿qué hay que hacer aquí? Esto no sabía yo. Cartera, pequeña bolsa compacta que aumenta la capacidad de recursos. Pues sí, ¿no?
Hombre, es que siempre me dices lleno. Vale. Inventario, ven. Bueno, un poquito más. Pero tampoco nos vengamos arriba. Vale, no. Digo, a lo mejor puedo hacer alguna historia. Armas. Mejora disponible. Arco. Puedo gastar 12 tuercas de 20 en grapa de enfleche. Esta anilla en la cuerda, vale, me quedaría 8. A ver. Para la pistola que tendría yo que... 10 tuercas, madre mía. 10 tuercas, pide mucho, ¿eh? 11 tuercas. Para el cargador pulido, velocidad de recarga. Y para el cargador grande, 10 tuercas y 2 muelles. Y el primero no lo hice, ¿no? 10 tuercas, cañón pulido. Es que me quedo... ¿Y este? Mango forrado. ¿Y este que hice yo? Hice este de filo pulido. Aquí que gasto piel y 2 de esas. Venga, podemos hacerlo, ¿no? El agarre. Es así. Vale. En pistola. 6-10. Macho, es que no voy a poder hacer esto. Porque este pide 12 tuercas, macho. 12 tuercas. Me quedo sin nada. 8. Quedaría con 8. Y no me quedo. No. ¿Dónde va? Espera. ¿Dónde va? 8. 10. No me deja nada. 11. Es que pide mucho. No me. No tengo bastante para hacer lo del arco y la pistola. Venga, vamos a mejorar el arco, ¿no? Vale. Y ya no, la pistola ya no puedo, claro está. Madre mía, me faltan 2, 3 tuercas me faltan, entre 2 y 3. Da igual, la pistola que se espere. Espérate, pistola. Levántate. Arco. A ver. Vale, es que no quería. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí. Perdonad que me haya tirado mucho tiempo en el capítulo con esto. Y además que nos quedan muchas cosas que hacer.